El oro andaluz de los Juegos Olímpicos de Londres tiene nombre de mujer. ¿Y qué mejor nombre para alguien que domina el mar como pocas? Marina Lavau, buenas noches y de verdad, enhorabuena. Hola, buenas noches, muchas gracias. Qué subidón, ¿no? Qué subidón. Uf. Bueno, antes que nada, antes de empezar la entrevista, me falta algo. La medalla, me falta algo que yo creo que luce mucho más puesta colgada en el cuello. ¿Del mío o del tuyo? Del tuyo, por supuesto. Del tuyo. Una pedazo de medalla de oro. El subidón del otro día, del martes pasado, consiguiéndola. ¿Le ha seguido otro subidón muy especial para ti, supongo? El recibimiento en el aeropuerto de Sevilla, que ha sido fantástico, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una pasada, ¿no? Todavía estoy emocionada, acabo de ver las imágenes y la verdad es que ha sido algo súper grande y que no me lo esperaba, ¿no? Mi madre me dijo, oye, Marina, que va a ir mucha gente a verte. Yo pensé, mucha gente, bueno, tengo muchos primos y muchos amigos, pero bueno, la verdad es que eso ha sido una pasada. Hemos estado ahí, pues no sé cuánto tiempo, sin parar de hacernos fotos y la verdad es que ha sido algo súper especial para mí porque he visto gente que hacía mucho tiempo que no veía y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Estamos viendo imágenes precisamente de ese recibimiento en el aeropuerto de San Pablo, en el aeropuerto de Sevilla, donde ha sobrevivido un manteo eterno que no terminaba nunca, pero que lo merece porque ganar una medalla de oro olímpica no es cualquier cosa, María. Sí, eso me estoy dando cuenta yo ahora mismo, ¿no? Yo he sido campeona del mundo y bueno, ahora me estoy dando cuenta de la diferencia, ¿no? De cómo la gente se vuelca, cómo la gente lo vive. Y la verdad es que es algo muy especial y estoy viviendo ahora mismo pues un sueño. Es que todo eso refleja lo que se vivió aquí hace una semana. Es que ha sido portada de todos los periódicos de este país, deportivos y no deportivos. Sí, la verdad es que allí en la villa estábamos un poco aislados y no eres muy consciente de lo que pasa, ¿no? Pues a lo mejor en Facebook ves una portada, en el Twitter otra, pero ahora que está más tranquila y he estado un ratito con mi familia, me ha estado comentando y la verdad es que sí, que parece ser que ha sido algo bastante fuerte. En este caso, se puede decir que en tu caso se cumplieron los pronósticos, ¿no? Porque llegabas, si no como la favorita número uno, sí estabas en el grupo de grandes favoritas y se cumplió. Y no solo eso, sino que llegaste a la regata final con cierta ventaja, ganaste la regata final, dominio, diría yo que insultante casi. No, hombre, insultante tampoco. Antes de esa medalla, yo todavía estaba con posibilidades de quedar cuarta. Y bueno, el campo de la medalla es súper difícil y es súper racheado y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Competimos las 10 mejores y bueno, hacerte un décimo es súper fácil y la prueba cuenta doble y no te la puedes descartar. Así que bueno, yo tenía confianza, pero hasta el final la verdad es que no se vio claro que tenía el oro. Y además en ese momento en que tú conseguiste el oro, estaba el medallero español un poquito atascado. Sí. Sin oros todavía, con poquitas medallas, y de ahí esa repercusión. Son imágenes en tu club, porque se vivió todo con una intensidad tremenda. No sé si tú, en ese momento, te diste cuenta de la importancia que tenía esa medalla, por eso que te estoy diciendo. El medallero estaba un poquito atascado, y sonar el himno en Londres era necesario ya. Son imágenes que todavía no había visto. Pues nosotros aquí las hemos visto y muchísimas veces, porque no nos cansamos de verlo, el triunfo. Y además un oro andaluz. Mi equipo. Fíjate, fantástica la imagen. ¿Y ahora qué, Marina? Porque no sabemos muy bien la razón política o lo que sea de despachos, pero en principio el windsurf, la clase RSX, no va a estar en Río 2016. Pero tú has dicho que tú quieres estar allí. Sí. Y que si tiene que ser con el kite, tú en el kite también controlas. Sí, ojalá que sea el windsurf y yo tengo la esperanza de que vuelva. Ahora mismo está fuera del programa, pero hasta noviembre no es decisión final. Y bueno, he hablado con los dirigentes de la federación y me han dicho que ya están en trámite de arreglarlo, así que yo tengo la confianza de que se va a arreglar. Pero bueno, si verdaderamente no puede volver el windsurf al... Bueno, ¿eh? Buenísima imagen, buenísima imagen. Sí, el equipo. Lo que más me gusta es el equipo. No, el equipo. De hecho, el deporte de la vela es un deporte que es el que nos da siempre medallas en los Juegos Olímpicos. Creo que ese es el dato. Ya ha dado 19 medallas olímpicas para España a lo largo de la historia de los Juegos y 12 ellas de oro. Ningún otro deporte en España ha dado más que vosotros. Sí. Y seguís en ello, porque esta vez dos oros. Porque tus colegas asturiana y gallegas también se colgaron el oro en Elliot. Sí, dos días después de la mía salió el siguiente oro de la vela y la verdad es que ha sido algo súper importante para el equipo y la verdad es que estábamos todos súper contentos. Creo que somos un equipo súper fuerte y bueno, los resultados ahí lo dicen, ¿no? Dos oros, pues la verdad es que es un resultado bastante bueno
Y incluso yo creo que se podrían haber sacado más metales, lo único que, bueno, Rafa Trujillo, en fin, tuvo un poco de mala suerte los primeros días, y Xavi estaba lesionado del dorsal, y bueno, creo que somos un equipo súper potente y que es algo presente y que también hay futuro. Tú, Marina, no sé si te das cuenta, sintetizas aquí mismo la fórmula mágica de España en los Juegos Olímpicos de Londres. Una fórmula que dice que mujer más agua es igual a éxito, porque lo de las mujeres en el agua en Londres ha sido fantástico. Menos mal, porque habéis tirado del carro. Sí, sí, creo que de las 17 medallas, 11 han sido 11 de mujeres. Y bueno, es una cifra bastante buena y creo que es el resultado de todo el apoyo que se está teniendo, ¿no? Que creo que hay bastante igualdad, igual no, la prensa todavía está bastante centrada al deporte masculino, pero en el tema de ayudas creo que está cada vez más igualada la cosa y ahí se ve en el resultado. ¿Cómo se ha vivido esa situación de que, yo creo que por primera vez, las mujeres han superado y ampliamente a los hombres en los Juegos? ¿Cómo se ha vivido eso en el grupo, en la selección, en la delegación española? Pues no lo sé, la verdad. Más de una broma, seguro. No, yo ¿no? creo que no, que somos un equipo y allí no clasificamos ni siquiera el femenino y el masculino. Creo que bueno, somos un equipo muy fuerte, que el equipo pluri es el mejor equipo del mundo, que da una energía y una vida que en otros países no lo tienen, ¿no? Y el sentirte tan arropado por tu equipo y sentirte como una familia, pues yo creo que es la clave de nuestro éxito.